amigos de All Access, bienvenidos una vez más al programa. Y hoy, a nombre de mi compañera Diana Román, que está, ya saben, esperando ahí al buen niño, a su bebé y al buen Uriel Calderón, que ya anda disfrutando de las vacaciones ahorita allá en Sonora y que próximamente los vamos a encontrar con él allá en Mazatlán para disfrutar la semana de la moto. Bueno, nos encontramos aquí en el programa de All Access RT y es un gusto para mí saludar al buen Arturo Díaz, que está hoy aquí acompañándonos. Gracias a toda la gente, estamos aquí el 31 de marzo ya cerrando ahora sí oficialmente este mes e iniciando pues la Semana Santa que se acaba, la Semana Pascua, que vamos a estar allá en Mazatlán, por supuesto, y también bien acompañados por el buen DJ 100, que ya trae su look bien mazatleco, bien playero. Yeah. Aquí andamos ya listos para Mazatlán y la Semana de la Moto. ¿Qué tal se pone la Semana de la Moto, 100? Oye, papá. Ya tú sabes. Muchas cosas que vamos a tener hoy en el programa, la verdad es que un programa muy completo, un programa especial donde les vamos a estar presentando diferentes autos modificados, pero en esta ocasión de una manera performance, donde van a haber modificaciones que le brindan mayor poder a los vehículos y que les van a brindar una mayor posibilidad de ganar en el cuarto de milla con la gente del Club 22 PCI, Arturo. Así es, vamos a ver el primero, si te parece, de estos vehículos. Son cuatro los que veremos este día y bueno, este especial que estamos teniendo para ustedes totalmente automotriz. Así es, en los siguientes bloques vamos a estar presentando todo lo que son estos vehículos de los buenos amigos del Club 22 PCI, pero yo no quiero que pase desapercibido que es Semana Santa, son vacaciones, pero que si te quieres ir a la Semana de la Moto, pues obviamente tienes que disfrutarla de la mejor manera y equipándote con los mejores productos. Así es, va a estar ella y también, por supuesto, MD Motoplaza presente en la 23, la legendaria Semana de la Moto Mazatlán. Y bueno, MD Motoplaza, como lo saben, tienen todos los mejores productos. Ahora para la gente de motociclismo on-road o de pista, pavimento, turismo y demás, cascos, equipos, todo, ¿no? También la gente off-road disfrutamos. Hasta motos, si necesitan, hasta así es, motos. Motocicletas de todos tamaños, de todos colores, de todos sabores, de muchas marcas, vayan y visítelos. Tenemos ahí Harley Davidson, tenemos Yamaha, tenemos, por supuesto, las Pulsar, y bueno, todas las chiquitas para los niños que aprovechen y disfruten estas vacaciones. Todas las motos chiquitas y todas las chiquitas que vamos a disfrutar en vacaciones. No, para que vayan y consuman ahí los mejores productos en MD Motoplaza, las mejores marcas, por supuesto, ahí en López Mateos, pasando periférico. Perfectísimo. ¿Qué podemos esperar de la Semana de la Moto? Ahorita vamos a ver unas imágenes ahí, pero ¿qué podemos esperar de cómo se vive la Semana de la Moto, Arturo? Pues ya estamos a nada. Ahora sí que 3, 2, 1 para la Semana de la Moto Mazatlán. Son 23 años y eso habla de una gran trayectoria como tal, la legendaria Semana de la Moto, que organiza, por supuesto, el Motoclub Mazatlán allá en la costa del Pacífico. Sinaloa estará rodeado ahí de motociclistas por todos lados, invadido, infestado de motociclistas por todos lados como cada año. Y bueno, tenemos varias cosas, varias actividades en las que van a hacer para disfrutar tanto los motociclistas como los acompañantes, como las familias que también se dejan pues ver ahí en la Semana de la Moto Mazatlán. Va a haber varios concursos, entre ellos, pues, por supuesto, el Bikini Contest, el Tattoo Contest, el Pole Dance, la fiesta en la playa, por supuesto. Puras ahí fiestas con muchachos. ¿Por qué no se supone que eso lo tenía que decir yo? Ah, bueno, vamos a cambiar los papeles, vamos a tener también lo que son las exhibiciones de los Stunt Riders, van a tener también exhibiciones de freestyle, va a haber también conciertos, va a estar el jueves Genitalica, el viernes el Tri, el sábado vamos ahí a sacarle brillo ahí a la explanada con Los Ángeles Azules y muchos eventos más, muchas fiestas y va a estar increíble este del 3 al 4. Del 4 al 8 de abril del 2018, ahí en Mazatlán, Sinaloa. La Semana de Pascua, 4 al 8 de abril. Súmense, vamos, ya está abierta la carretera también, el puente Baluarte ahí de Durango, Mazatlán. Y bueno, también vamos a estar ahí con las vacas locas, con la gente de Camarón y de la boutique, que van a estar ahí presentes en el paseo off-road. Oye, va a haber también una ruta todoterreno y va a haber también una salida motocross. Así es, va a ser la ruta enduro, la ruta off-road. Así es, enduro y off-road. Ahí con la gente que te comentaba de las vacas malas que van a estar ahí presentándonos no solo lo mejor del motociclismo, sino también una exhibición ahí de ropa que vamos a estar trayendo también para ustedes aquí la próxima semana. Perfecto, 100. ¿Con qué te quedas de la Semana de la Moto? No, pues con todo. ¿Con todo? Con todo. Nos vamos a ir para allá entonces. Vámonos. Perfecto, muchachos. Vamos a ir primero, antes que nada, a un corte y regresamos ya para presentarles lo que son los autos de los Clubes 22 PCI para que vean todo el power que tienen estos vehículos. We'll be right back.
Bienvenidos a su casa, Romero Barber Club. Donde te brindamos el mejor de los servicios. Manejamos cortes americanos, europeos y tendencias 2016-2017. Donde contamos con la más amplia gama de productos para caballero. Haz tu cita. Donde somos especialistas en darle forma y mantenimiento a tu barba y bigote. Somos un equipo de profesionales. Te invitamos a que vivas la experiencia aquí, en tu casa, Romero Barber Club. ¿Están buscando los mejores productos de motociclismo en la República Mexicana? Yo tengo la mejor opción para todos ustedes. Aquí en MD Motoplaza podrás encontrar un sinfín de accesorios para tu aventura. Chamarras, botas, jersey, guantes, pantalones, cascos, todo lo que necesitas, solamente aquí en MD Motoplaza. MD Motoplaza tiene para ti las mejores marcas y además todo lo que estás buscando para ti y tu familia. Motocicletas como cuatrimotos, motos de pista, autos UTV, ATV y hasta motos eléctricas puedes encontrar aquí en la MD Motoplaza. Estamos de regreso aquí en All Access RT y antes de presentar los vehículos yo quiero hacer una invitación a toda la gente de los clubes tuning a un gran evento este 15 de abril que va a darse cita allá en Ocotlán, Jalisco, donde ya hemos estado presentes anteriormente. El buen DJ Chain ya estuvo ahí presente tocando, nosotros hemos estado haciendo diferentes coberturas ahí para toda la gente. Va a haber muchas cosas. Vamos a poder ver ahorita en la imagen en pantalla acerca de todo lo que son las copas de la Marquitos Monster Cup que tenemos ahí. Hay un top 150 y 50 premios especiales. Así es, además 12 copas Marquitos Monster Cup, 3 van a ser a la competencia SPL, 3 más a los clubes más lejanos foráneos y 6 más a los clubes más numerosos. Por ahí va a estar, por supuesto, Carolina Rica ahí engalanando la Marquitos Monster Cup. Y bueno, el costo para la competencia $250, para exhibición 150 y la general, obviamente, para toda la familia $30 ahí en Ocotlán, Jalisco. Así es. Ahí el DJ Cien estuvo presente ya en alguna ocasión ahí tocando. DJ, ¿cómo te la pasaste ahí en Ocotlán? De lujo. Fue el año pasado cuando estuvimos ahí y la verdad estuvo... Prendiste el ambiente, la gente respondiendo muy bien, como muy siempre. Bien. Como siempre. Pues es que es un especialista el señor, la verdad es que nadie mejor como el rompeconsolas para poner el ambiente ahí en los eventos, ¿no? Ya tú sabes. Así es, ahí en la Ribera de Chapala, pues muy cerquita de Poncitlán, ahí Ocotlán, toda la gente ahí de la zona de La Barca y demás. Por supuesto, todos los clubes de Guadalajara, los multimarcas y demás estarán presentes ahí con el buen Marquitos. Así es, un saludote al buen Marquitos y ahí estaremos en Ocotlán. Recuerden, este 15 de abril, ahí estaremos presentes. Bueno, y además, Abraham, para toda la gente, nos han acompañado en varios eventos, en la Expo Audiocar, en diferentes exposiciones que ellos están, pues, ahí dándose a conocer, la Escuela de Mecánica CETAC, grandes amigos también, que, bueno, tienen las instalaciones ahí en la Calzada del Campesino, muy cerca del Parque Agua Azul, y que tienen diferentes clases, diferentes oportunidades para que vayas a estudiar una escuela de mecánica, tanto entre semana como cursos intensivos el sábado, como el buen DJ 100, que es egresado de ahí también, nos puede platicar un poquito más. El DJ 100 cursó la carrera de motocicletas. Es correcto, mecánico en motocicletas, ¿cierto? Motocicleta, mantenimiento y mecánica en motocicleta. ¿Y qué tal? No, excelente, excelente. Y aparte de motocicleta, hay motores a diésel, hay mecánica, gasolina, autoeléctrico. Y la verdad, los profesores y las instalaciones de lujo, estás dentro del taller, mucha práctica. Entonces, 100% recomiendo. Eso es algo importante, ¿no? Porque no es lo mismo que te estén dando la teoría y que nada más lo sepas en el papelito, que te lo explica el maestro, que lo veas con diapositivas en el pizarrón, a que ya le estés metiendo tu mano a los motores, ¿no? Sí, ahí hay motores, hay todo, hay herramientas y a darle.
Si friegas algo, no hay ningún problema. No, lo pagas, y lo más importante, que por ejemplo vimos un reportaje hace poco en donde uno de los chavos arregló su propio motor, en vez de ir a gastar, obviamente lo arregló él, fue una práctica ahí que tuvieron, y como el DJ dice, que le encantan las motos, aficionado, le da mantenimiento a su motocicleta, y también puede tener la posibilidad de arreglar otras motocicletas y pues llevarse una... buena lanita por ahí, ¿no, mi 100? Así es, así es. Y así como han arreglado motocicletas, también los chavos del Club 22 PSI han arreglado sus vehículos y los invito a que conozcamos el carro de Rubén, un Ford Focus 2016, color blanco, que trae dos modificaciones que lo hacen correr y volar ahí en el cuarto de milla. Hola, buenas tardes, soy Rubén del Club 22 PSI. Vengo a presentarles mi Ford Focus 2016, el auto de la semana. Les quiero platicar que ingresé al Club 22 PSI porque es un ambiente... pues ahora sí que es 100% automovilístico, muy buen ambiente en el sentido de compañerismo, y tengo apenas un año con el Focus, y en el club tengo apenas, ¿qué son? Desde noviembre que ingresé al club. Una de las modificaciones que le hice fue meterle su filtro de alto flujo engine, trae tubería con downpipe, el downpipe viene con cerámica, recubrimiento de cerámica para disipar el calor, trae su access port COP con stage 3, traigo también metanol, AM stage 2, en el cuarto de milla estoy pegando alrededor de 14.9, 14.8, queriéndolo bajar a unos 13 altos, 14 bajos. Hay dos o tres modificaciones en puerta para ver qué tal nos va. Es una de las cosas por cual me gusta el club, que los viernes de cada mes venimos al autódromo a probar nuestros tiempos, y ver qué tal van nuestras modificaciones. Una de las modificaciones que les comentaba es el Access Port, que viene siendo este aparatito que está aquí. Es para ponerle ya sea Stage 1, Stage 2 o Stage 3. Eso depende de las modificaciones del vehículo que se le haga. Como por ejemplo el Stage 1 es nada más el puro filtro de alto flujo. El Stage 2 viene siendo cambio de intercooler y la tubería. Y el Stage 3 pues es todo en conjunto con el agua metanol. Bueno, amigos, ya les platiqué un poco de mi carro. Espero les haya gustado. Soy Rubén de 22 PSI. Saludos a All Access. Estudia en la mejor escuela de mecánica de Jalisco, CETAC Guadalajara de Grupo CETVA, incorporada a Educación Jalisco. Carreras de motores a gasolina, diésel, motocicletas y ahora mecánico máster. Refuerza tus conocimientos para ser profesional. Contamos con horarios flexibles e instalaciones totalmente renovadas. Visítanos, obtén una clase muestra y comprueba por qué CETAC es tu mejor opción para estudiar mecánica profesional. CETAC, escuela para triunfadores. Calzada del Campesino 10.
Ramírez 39, Colonia Moderna. Inscripciones abiertas todo el año. Vive la experiencia Elite. Los invitamos a inscribir a sus hijos en las clases de natación infantil, donde contamos con clases grupales de 50 minutos para niños mayores de 4 años. Los grupos son aproximadamente de 6 niños y tenemos clases de lunes a viernes y fines de semana. También contamos con clases particulares de 30 minutos para niños menores de 4 años en diferentes horarios. Y para las mamás que quieren vivir la experiencia junto con sus bebés en la alberca, también tenemos un horario especial para ellas de lunes a viernes. Las clases para adultos son de una hora y todos los precios son accesibles para que te decidas a vivir la experiencia Elite. Amigos de Olaxe, regresamos y ya vimos el Ford Focus del buen Rubén, que hace más o menos abajito de los 15 segundos. ¿Qué les pareció? Bueno, muy bonito, la verdad. Estamos platicando aquí con el DJ 100, que pues la verdad traen unos maquinones que a veces no lo notas tú en el vehículo, pero ya cuando le abres el cofre, pues andan con todo el power. Oh, el cofre y la cajuela, la parte de atrás es donde tenía ubicado el metanol, que es un sistema que ayuda al enfriamiento del motor, pues porque obviamente al desempeño, al alto desempeño en el que ellos lo desarrollan, pues realmente se les genera mucho calor. Y esto es parte de lo importante de ellos, pues que el club entre ellos mismos se van informando, se van compartiendo tips y todo para poder hacer las modificaciones y que no se friegue el carro. Así es como nos comentaba exactamente Rubén, que es lo que le ha gustado del club, que efectivamente, pues bueno, para obviamente no nada más invertir en el carro y que después haya fallas, pues ellos van cumpliendo con todos estos requisitos de seguridad también muy importantes para que no haya fallas, pues ni el vehículo ni gente lesionada, porque obviamente están con una velocidad bastante elevada ya en el cuarto de milla. Así es, Micien, ¿qué te parece el Ford Focus? ¿Te gustó? Chulada, dijeran los de Sonora. Sí. Sí. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención del Ford Focus? El sistema que trae como de pasos de... El stage, esa. Sí, se me hizo... Que te automatiza, ¿no? Ya tú le dices, ¿sabes qué? Quiero que nada más entre el filtro de alto flujo, o sino que quiero que también entre la tubería, o ya todo en conjunto junto con el etanol, ya para darle todo el power al carro. Rancho Vaca, Laguna y Pato. Muy bien, Artur, ¿qué otro carro? Bueno, Abraham, si te parece, pues vamos a conocer el nuevo vehículo que nos presenta Juan Pablo. Es un Golf GTI MK7 2017. En colorcito gris, por ahí lo vamos a conocer ahorita. Vamos de una vez a verlo. Abstract, never backtrack. I was sweating, but I'm talking down, but I'm past that. Days off, throw the pay off, can't have that. Before we get to work, show me where the bag at. Get my hands dirty anyway, I have to make it. Plotting on the... ¿Qué tal, amigos de All Access? Les presento mi Golf GTI MK7. Mi nombre es Juan Pablo Ibáñez y pertenezco al Club 22 PCI. Y es el auto de la semana. Bueno, este es mi Golf GTI MK7. Lo adquirí el año pasado, completamente en la agencia. Bueno, principalmente lo que le he metido a mi vehículo es resortes Eibach Pro Kit, que bajó exactamente como una pulgada y media a mi vehículo. De ahí fuera de lo estético, pues ahora sí pasamos a lo que viene siendo el motor, que ahí sí ya traigo bastantes cosas. Que viene siendo la primera modificación que le hice a mi vehículo fue meterle reprogramación de la marca APR Stage 1 más. Después de eso cambié lo que vienen siendo las bujías por bujías más frías. Después le cambié el filtro, le metí un filtro de alto flujo de la marca KN. Y pues la sorpresa de todo es que trae nitro, trae 35 caballos de nitro mi vehículo. Bueno, amigos, como se puede apreciar, mi vehículo cuenta con llantas semi-slicks, debido a que pues el nitro ocasionaba que me enllantara bastante. Y pues con estas llantas ahora sí ya una chulada, ya no me enllanto para nada, son de la marca Cestino. Y me ayudan bastante a la hora de jugar arrancones aquí en el Autódromo Toluquilla. También se puede apreciar las calcas del club, que son las franjas en la salpicadera, que pues son las oficiales de aquí del club.
y pues tengo lo que viene siendo también la calca de la Repro, que viene siendo de la página de gowapr.com. Bueno amigos, también otro punto que les quiero comentar es que ya cuenta con downpipe de 3 pulgadas en acero inoxidable, que me lo realizaron en Scorpion. Bueno amigos, yo pertenezco al Club 22 PCI desde hace aproximadamente 2 años. La verdad es que desde hace 5 años a mí me ha agradado esto de las carreras, tanto en el autódromo como en otros lugares. Y y pues principalmente me integré al Club de 22 PCI debido a que pues platicando con Jorge y sus historias me agradaron bastante. Entonces decidí ingresar a este club, aparte que es un ambiente pues familiar, ahí existe el respeto entre todos, el apoyo y que es lo indispensable pues en este caso. Bueno amigos, nosotros nos organizamos cada viernes último del mes como club para venir aquí al Autódromo Toluquilla. Principalmente nos organizamos para venir a calar nuestros vehículos, ya que cada semana pues cualquier integrante le hace alguna pequeña modificación a su vehículo y pues lo venimos a calar aquí en la pista. Próximamente también van a ver mi vehículo con nuevas modificaciones y pegando buenos tiempos aquí en el autódromo. Espero que les haya gustado mi vehículo. Mi nombre es Juan Pablo, soy del Club 22 PCI. Hasta la próxima. ¿Están buscando los mejores productos de motociclismo en la República Mexicana? Yo tengo la mejor opción para todos ustedes. Aquí en MD Motoplaza podrás encontrar un sinfín de accesorios para tu aventura. Chamarras, botas, jersey, guantes, pantalones, cascos, todo lo que necesitas solamente aquí en MD Motoplaza. MD Motoplaza tiene para ti las mejores marcas y además todo lo que estás buscando para ti y tu familia. Motocicletas como cuatrimotos, motos de pista, autos UTV, ATV y hasta motos eléctricas puedes encontrar aquí en la MD Motoplaza. Estudia en la mejor escuela de mecánica de Jalisco, CETAC Guadalajara de Grupo CETBA, incorporada a Educación Jalisco. Carreras de motores a gasolina, diésel, motocicletas y ahora mecánico máster. Refuerza tus conocimientos para ser profesional. Contamos con horarios flexibles e instalaciones totalmente renovadas. Visítanos, obtén una clase muestra y comprueba por qué CETAC es tu mejor opción para estudiar mecánica profesional. CETAC, Escuela para Triunfadores, Calzada del Campesino 1039, Colonia Moderna. Inscripciones abiertas todo el año. Amigos, regresamos a All Access RT después de ver el GTI MK7 del buen Juan Pablo. Prácticamente nuevecito. Y Abraham, yo sé que no te gustan mucho los Volkswagen, pero yo le voy a encargar a Juan Pablo una cosa, que me lo preste para dar un quemón de llanta y que se moche con una gorrita esas de 22 PSI. Oye, están muy padres las gorras, ¿eh? Lo que sea, cada quien sí le metieron ahí diseñito y color y todo, están muy padres. Y la verdad, pues es que realmente el Golf, es bonita la línea del Golf, pero no me termina de convencer contra otro tipo de modelos para hacer un vehículo que corra, ¿no? Que pueda llegar a correr como un Focus, ¿no? Como un vehículo de ese nivel, ¿no? Un Cupra, por decirlo así, ¿no? Un de la Seat. No me termina de convencer, le voy más a cualquiera de los otros dos, pero pues ahí Juan Pablo le está también metiendo para que su carro pueda toparle a esos.
Mario Álvarez, si nos estás escuchando, si nos estás viendo por ahí en el Autódromo Guadalajara, pues ya tenemos un reto aquí con la gente del 22 PSI, donde nos vamos a subir a Abraham Angulo, tu servidor, junto con el buen Uriel y el 100, para calar si esos Volkswagen le hacen frente a los pocos. Va, me late. Vamos organizando algo ahí. Platicamos con el presidente, el buen Jorge, para ver si podemos ahí organizar algo que nos suelte un poquito el carrito para ver. Y sentir, a lo mejor yo digo que no está tan padre, ¿verdad? El manejar el que está ahí, pero ya arriba, ya lo es otra cosa. Ya cambia. Oye, ¿no? Abraham, hablando de carreras y alta velocidad, por ahí la semana pasada hubo una carrera en León, Guanajuato de velocidad. Y bueno, ahí estuvo un buen amigo, buen piloto, de muchos años, de mucha trayectoria, haciendo un muy buen papel. Estamos hablando de Naún Álvarez, por supuesto. Oye, sí, un saludote al buen Naún, que se fue ahí, piloto, los mejores tiempos, así ¿no? Así es, el piloto moreliano, por ahí que estuvo ahí representando a Michoacán, uno de los más grandes exponentes de México, y bueno, también ahí el buen avión, Rigo Salazar, que lo conocemos del supermoto ahí colombiano, que también estuvo participando aquí en el Campeonato Nacional de Supermoto, y que ha estado también dentro del top 3 este fin de semana pasado. Eso fue en León, en la pista de velocidad, pero, por cierto, un saludo al buen Panchito Espinosa, que desafortunadamente por ahí se cayó, saludos, al parecer, pues había quedado en fierros, pero pues también ahí tuvo un pequeño golpe, pero que bueno, afortunadamente no pasó a mayores. Qué bueno, va a estar solamente reposo preparándose para esta su carrera que está haciendo en este campeonato. Y mientras tanto, quien sí estuvo ahí en Mazatlán haciendo muy buen papel, ya por se supuesto, fue desde antes. Así es, ya estuvo ahí en Mazatlán, en la tradicional que era anteriormente carrera de motocross previa a la Semana Santa, el Domingo de Ramos, revivió ya después de 1 o 2 años de no estar ahí en Mazatlán, pero estuvo ahí representando, por supuesto, además de sus patrocinadores a All Access, el buen Santoro, Santiago el Toro, de aquí de Jalisco, obteniendo muy buenos resultados, quinto lugar en la categoría Open de 7 a 8 años, que es un super papelazo, y obviamente obteniendo podio en la categoría 7 a 8 años también, en 50 centímetros cúbicos, segundo lugar, y en las 65 centímetros cúbicos, nada más y nada menos que el primer lugar del podio. Felicidades y a toda tu familia. Felicidades, Santiago, la verdad es que un orgullo que hayas aceptado el que fuéramos también patrocinadores tuyo, piloto oficial de All Access RT, y de los pocos pilotos, como ya lo dijiste, lo platicabas en alguna entrevista, que corre 3 categorías en lo que son las mismas competencias, ¿no? Así es, 3 categorías, campeonato. Las 3 son de su edad, pero realmente muy pocos de los compañeros de él y además rivales son los que se enfrentan a 3 categorías. Eso la verdad es un ritmo increíble, pero bueno, vamos a continuar con este especial que tenemos aquí de autos modificados especial para del Club 22 PSI, y ahora el DJ 100 tiene también lo que es su opuesta. Él dice que le gusta también el Ford Focus y nos va a presentar un vehículo que está muy padre también. Pues ahora nos vamos con el Ford Focus ST 2010 rojo de Raúl Cárdenas de PSI. Hola, ¿qué tal amigos de All Access RT? Mi nombre es Raúl Cárdenas y les vengo a presentar mi Focus ST 2010, que es el auto de la semana. Bueno amigos, les voy a presentar algunas de las modificaciones del exterior que le he realizado durante un cierto periodo de tiempo. Lo que son rines 19 de la marca Nietzsche, que los fui adquiridos en Import Wheels. Lo que son resortes A-Batch para que tenga un mejor performance al estar un poco más bajo. Eso ayuda más al desempeño del coche. Lo que es un slip, y pues es todo por el momento de exterior. Bueno amigos, aquí a continuación les voy a presentar uno de los principales distintivos de nuestro Club 22 PSI, ya que es algo que nos caracteriza mucho por las calles. La gente nos ubica por estas dos franjas y por las calcas que dicen 22 PSI. Bueno amigos, las modificaciones internas de mi coche
es lo que viene siendo el intake, lo cual le ayuda, le favorece bastante al flujo del aire para el coche se desempeñe mucho mejor. El filtro de alto flujo y el intercooler, las cuales son pasos principales para el mejor funcionamiento del coche, ya que respira puro aire frío. Y también tengo el medidor de libras para llevar un control de las PCI que maneja mi turbo. Esas son las cosas internas. Bueno amigos, uno de los principales motivos por el cual yo me integré a las filas de 22 PCI fue porque ellos tienen la misma pasión que uno comparte desde chicos, que es la velocidad, las modificaciones a los coches, tanto en exterior como internas. Y bueno, los invito a que acudan a nuestra sede, que es en Avenida Vallarta, al lado del Cirlón, en la Innova Sport. Nos juntamos todos los viernes a las 9:30, ahí para que caigan, son bienvenidos todo tipo de coches. Y bueno, pues espero que les haya gustado mi coche. Mi nombre es Raúl Cárdenas y gracias All Access por la invitación. Nos vemos pronto. Dollar pussy, but I get it for the free. She like to do a lot of snow. I told that bitch to come and ski. Shout it bad, she can get it. She can swallow, she can spit it. Bring a friend if she with it. On the pole, y'all can split it. In the bin, all the... Experiencia Elite. Los invitamos a inscribir a sus hijos en las clases de natación infantil, donde contamos con clases grupales de 50 minutos para niños mayores de 4 años. Los grupos son aproximadamente de 6 niños y tenemos clases de lunes a viernes y fines de semana. También contamos con clases particulares de 30 minutos para niños menores de 4 años en diferentes horarios. Y para las mamás que quieren vivir la experiencia junto con sus bebés en la alberca, también tenemos un horario especial para ellas de lunes a viernes. Las clases para adultos son de una hora y todos los precios son accesibles para que te decidas a vivir la experiencia Elite. Bienvenidos a su casa, Romero Barber Club. Donde te brindamos el mejor de los servicios. Manejamos cortes americanos, europeos y tendencias 2016-2017. Donde contamos con la más amplia gama de productos para caballero. Haz tu cita. Donde somos especialistas en darle forma y mantenimiento a tu barba y bigote. Somos un equipo de profesionales. Te invitamos a que vivas la experiencia aquí, en tu casa, Romero Barber Club. Aquí All Access RT, y es para mí la verdad algo muy satisfactorio porque por fin empezó de nueva cuenta la Fórmula 1, la máxima categoría del automovilismo mundial. Lamentablemente, pues el resultado para el mexicano Checo Pérez pues no fue el que nosotros hubiéramos esperado. Sí remontó por ahí algunas posiciones, pero no llegó a la zona de puntos, Arthur. Así es, quedó en el 11 lugar, 11avo,
el 11º, pero bueno, no te preocupes, Checo, todavía esto apenas empieza. Y mientras tanto, pues la gente también ahí de Ferrari, por supuesto, disfrutando de su podio, tanto en tercero como en primer lugar. Le metieron candil, empezaron muy fuerte los Ferraris, empezaron ahí a meterle pues mucha presión ya al actual campeón Lewis Hamilton, que quedó en segundo lugar. Pero los Ferrari se vieron muy bien, tanto Kimi Raikkonen como Vettel. Sebastián Vettel, así es. También Sebastián Vettel tuvo un manejo muy, muy, muy padre y ahí estuvo ahí compitiendo. Hubo un momento, en la arrancada salió primero Hamilton, después llegó lo que fue ya Vettel, fue el que llegó en primer lugar ya lo que fue la meta. Pero pasaron algunas situaciones curiosas que se dan muy pocas veces en esta máxima categoría, ¿no? Falla un mecánico al momento de poner la llanta a uno de los pilotos y el piloto tiene que abandonar, y se ve muy claramente la imagen que el piloto sabe que está mal, levanta las manos, le quiere decir a su equipo que no dejen salir el carro porque no está bien puesta la llanta, no está bien sujetada, y se va el piloto y pues obviamente no puede continuar en la carrera, regresa. Y contrario a lo que nosotros pensaríamos que pasó, que el piloto llegara y le reclamara, le hablara fuerte, que a lo mejor, como dice el Arthur, a lo mejor pasó después, ¿no? Detrás. Pero hay una imagen donde está sentado el piloto con el mecánico y le está dando ánimo, le está diciendo, ¿sabes qué? No te preocupes, vienen más carreras, nos recuperamos, algo así, imagino que le dijo. O sea, muchas veces sí, por un error que tuvo tal vez este mecánico, pues sí, la gente dice, no, el mecánico fue el que se equivocó y le hizo perder la carrera, pero en muchas otras, los mecánicos son los que le salvan también a veces la chamba al piloto, los ajustes que le hacen, los movimientos, los ajustes en los alerones, todo eso importa. Entonces yo creo que ahí le regresó el apoyo y la confianza que muchas veces el mecánico le da al piloto cuando el piloto no hace tan bien su trabajo, ¿no? Así es, por eso es importante que estudien en la escuela de mecánica CETAC, yo se los he dicho y no lo entienden. Pero bueno, dicen a veces que las carreras, bueno, obviamente en estas carreras que son tan competidas, a segundos, a milésimas de segundo, es muy importante la parada en pits. Y bueno, no solo la parada en pits, sino como bien dices, pues que hagan la buena chamba ahí en pits y que no tengan pues estos errores, ¿no? Pero bueno, así fue el inicio de la Fórmula 1 y también el MotoGP inició también ya con muy buenas sorpresas por ahí en la escudería ya de Ducati, el ex campeón Lorenzo, por ahí Jorge Lorenzo no tuvo puntos también, una falla por ahí, pero los que sí tuvieron puntos y muy buen podio, se prevé para esta temporada una buena batalla con Valentino Rossi en tercero, legendario, uno de los mejores atletas del mundo históricamente, en segundo lugar. Sí, le empieza a meter candil. Sí, le empieza a meter candil, como siempre, esperemos que acabe así, pero también el buen Marc Márquez, que por supuesto es el campeón ahorita, la novedad, y un buen piloto Dovizioso, que está también pues prácticamente en sus primeros podios, en sus primeros lugares, y bueno, vamos a ver que este año pues se sigue así, las cosas van a estar interesantes en el MotoGP. No fue un año fácil para Valentino Rossi, ¿no? El 2017 tuvo la lesión en el pie, la fractura, se recuperó muy rápido, ¿no? Contrario a lo que muchos hubiéramos pensado, pero pues, no le alcanzó, digo, ya realmente no estaba como en condiciones para seguir peleando la punta en el campeonato. Hizo un buen trabajo, podemos llamarlo así, pero como dices, este año parece que los primeros cuatro lugares van a estar peleados en todas las carreras. Así es, el buen Rossi, además ahí con Maverick Viñales, ahí de coequipero, que van a hacer un buen papel seguramente para la marca de los diapasones, como le llaman. Y bueno, pues nunca es tarde para lograr un podio más, como ya lo demostró también su coterráneo de allá de Italia, Antonio Carol, en el motocross mundial, que también ya empezó el motocross mundial, ya están ahí las primeras fechas. Y bueno, obviamente estaremos viendo más de todos estos pilotos internacionales, por supuesto, aquí en Olaxis. Yo creo que ya le llegó pues ya la curva descendente a Valentino, ¿no? Ya debería de haber pensado en no sé, poner una escuela, capacitar, trabajar con la gente. Bueno, lo importante es eso, ¿no? Que a final de cuentas él sigue también capacitando, como en este caso Maverick Viñales, que pues va a ser un buen sucesor, por así llamarlo, de este tipo de motocicletas de la velocidad, la principal, la categoría reina. Pero bueno, pues no dejamos de ver a esta persona que pues sigue, como ya sabes quién, pero bueno, ay, no, perdón, ahí continúa. Y no es político, ¿eh? Sí, no es político, no, yo decía de otras no personas, de otros pilotos, ¿no? Pero bueno, ahí andamos ahí siguiendo todo lo que es el campeonato mundial y bueno, también los campeonatos estatales y nacionales. Por aquí va a haber en el Club Enduro Guadalajara a finales del próximo mes de abril una fecha del campeonato nacional y una más del campeonato nacional estatal, ahí en Etzatlán, aquí muy cerquita de Guadalajara, y bueno, seguramente todos los pilotos a nivel nacional van a estar aquí presentes disfrutando de lo que Jalisco tiene para ellos. Perfectísimo. En cuestión de Fórmula 1, la verdad es que esta primera carrera que se dio es muy alentadora, nos hace pensar que va a estar
aún más peleado el campeonato que el año pasado. Los Ferraris empezaron muy fuertes, como ya platicamos, pero también los Red Bull, ¿eh? Los Red Bull tuvieron ahí problemitas en una de las curvas, que se les iba poquito el carro, pero también están haciendo muy buen, han tenido muy buen manejo en esta primera carrera y están impulsando muy fuerte. Entonces parece que ahí la competencia va a estar entre los Ferraris, Mercedes, yo creo que se mete Red Bull y por ahí Renault también empieza a apretar un poquito, ¿eh? Yo creo que Force India ahí con Checo Pérez y con Sebastián Ocon también van a poder remontar un poquito. Yo creo que por lo menos igualan la misma temporada que hicieron el año pasado, esperando que les vaya mucho mejor, ¿no? Así es, pero bueno, además, toda la información que tenemos aquí en los programas de todos los sábados a las 11 de la mañana, recuerden también sintonizar por medio de Facebook Live y GE Medios todos los jueves a las 9 de la noche, donde tenemos invitados, donde interactuamos de una manera un poquito más divertida también ahí con toda la gente de los clubes de motos, de los clubes de motocicletas, de la gente que también pues, nos acompaña en el aspecto musical. Y bueno, Abraham, no olviden visitar durante estos días que van a estar descansando, que están descansando la próxima semana de Pascua también, las redes sociales, el Instagram de Olaxes RT y también el Facebook, en donde tenemos algunas de las cápsulas que vimos la semana pasada, tanto la ruta barra, donde nos tuvimos ahí la rompemotos, le pusieron hashtag ahí a este recorrido que siempre tiene algo especial, ahí en Barra Navidad de la Costa Alegre de Jalisco, también está por ahí el bloque 1, 2 y 3 del Bikini Car Fest en Chapala, que se vio ahí con el buen pollo, y bueno, también está la presentación de la G650 Makeback que estuvimos ahí en Mercedes-Benz Star Patria. Espectacular, y la bueno, varias de las cosas que hemos estado transmitiendo en las últimas semanas. Así es, y bueno, además de todo eso que ya nos están mencionando Arturo, pues también van a poder ver todos los carros que estamos presentando aquí en este especial de Olaxes RT a máxima velocidad, con lo que es el carro del presidente del 22 PSI, Jorge Ruiz, que es un Audi SA3. Vamos a conocer todo lo que este vehículo tiene. Hola, mi nombre es Jorge Ruiz, soy del Club 22 PSI. Mi auto es un S3 2008, voy a presentárselos como el auto de la semana. Como les decía, pertenezco al Club de 22 PSI, que fundamos aproximadamente hace 5 años ya, donde 5 integrantes, en el cual estoy integrado yo, nos juntábamos a correr y de ahí nos conocimos y formamos este club. Mi vehículo cuenta con algunas cosas exteriores que le he puesto poco a poco, como viene siendo la suspensión. En realidad lo que hice esta ocasión fue recortar los brazos de los amortiguadores junto con los resortes, ya que en otro vehículo que tuve, anteriormente tuve coilovers y pues no le vi mucha ventaja, ya que me gusta traerlos lo más posible hacia el suelo. Trae también sus colillas que compré en Scorpion junto con su tubería directa. Ahora les voy a mostrar las modificaciones performance que trae mi vehículo. Para empezar tiene reprogramación de Unitronic Stage 2+. Con esa reprogramación le tuve que poner los internos de la bomba para que tuviera más presión en la inyección. Le tuve que poner su downpipe en 3 pulgadas que me hicieron en Scorpion, con su tubería directa hasta el final, sin ningún resonador ni silenciador. Trae también bujías frías. Tengo también el aparato que se llama Wattbox. Para los que no saben qué es como un aparato de computadora que se conecta a algunas partes del vehículo, como el acelerador y la bobina, lo cual genera que puedas tener en este vehículo launch control, donde tú con tu acelerador a fondo puedes tener el vehículo a 5000 revoluciones para salir con todo el poder del vehículo, ya que este es un tracción 4. Igualmente con ese Wattbox lo que podemos hacer es que en los cambios no necesito soltar el acelerador y eso ayuda a que el carro no pierda potencia entre cambio y cambio. Decidí comprar este vehículo ya que mi anterior carro era solo tracción delantera y cuando viene uno a correr al autódromo te quita mucha tracción, un tracción delantera cuando ya le metes muchos accesorios performance. En este caso, como les decía, es tracción 4 y tengo con él aproximadamente 4 meses con él. Desde que lo compré, el carro stock hacía 13.9, 14 segundos, y en base a lo que le metí, que fue su reprogramación, tubería, su Wattbox, su mejor tiempo hasta el día de hoy es de 13.5 segundos en el cuarto de milla.
Nos gusta venir del club a correr después de meterle accesorios a nuestros vehículos para saber las ganancias que obtenemos. Aparte de que pues básicamente nos gusta la velocidad y es algo por lo que este club fue creado. Mi vehículo próximamente tendrá otras modificaciones como el sistema de metanol, que ya es lo único que le faltaría. Los esperamos todos los viernes en nuestra sede, que es en el Innova Sport, que está enfrente de Plaza Galerías, en Avenida Rafael Sancho y Avenida Vallarta. Es ambiente 100% familiar. Ahí los esperamos todos los integrantes con mucho gusto. Me despido de ustedes. Muchas gracias, Olaxes, por la invitación. Este fue el auto de la semana. Estudia en la mejor escuela de mecánica de Jalisco, CETAC Guadalajara de Grupo CETVA, incorporada a Educación Jalisco. Carreras de motores a gasolina, diésel, motocicletas y ahora mecánico máster. Refuerza tus conocimientos para ser profesional. Contamos con horarios flexibles e instalaciones totalmente renovadas. Visítanos, obtén una clase muestra y comprueba por qué CETAC es tu mejor opción para estudiar mecánica profesional. CETAC, escuela para triunfadores. Calzada del Campesino 1039, Colonia Moderna. Inscripciones abiertas todo el año. Vive la experiencia Elite. Los invitamos a inscribir a sus hijos en las clases de natación infantil, donde contamos con clases grupales de 50 minutos para niños mayores de 4 años. Los grupos son aproximadamente de 6 niños y tenemos clases de lunes a viernes y fines de semana. También contamos con clases particulares de 30 minutos para niños menores de 4 años en diferentes horarios. Y para las mamás que quieren vivir la experiencia junto con sus bebés en la alberca, también tenemos un horario especial para ellas de lunes a viernes. Las clases para adultos son de una hora y todos los precios son accesibles para que te decidas a vivir la experiencia Elite. Aquí Olaxes RT y el DJ 100 poniendo toda la música, toda la fiesta. ¿Listo para poner la fiesta este fin de semana, bien? Listo, estamos listos. ¿Cuáles son tus próximas presentaciones? Platícame. Bueno, próximamente estaré en San Luis Potosí, está por confirmarse la fecha. Ahí un saludo al buen Eddie, el que se come 56 alitas, y también al buen DJ Enix de allá de San Luis Potosí. Ahí pronto nos vemos, va. Saludote a toda la gente de San Luis, ahí al Club Zacahuils. A los Zacahuils, al buen Paco, a toda la gente ahí de la Huasteca Potosina que están disfrutando estas vacaciones allá en esos lugares excepcionales, inimaginables que están aquí en México, ¿no? Mi buen Abraham, que tú ya conociste. Están espectaculares, la verdad es que uno no imaginaría que hubiera tantos atractivos turísticos y tan cerca en una zona que es realmente muy árida, porque casi todos son agua. Son cascadas, son lagunas, son un montón de cosas. Ríos y demás. Sí, o sea, está increíble. La verdad es que ir allá a la Huasteca Potosina está muy padre. Los invitamos de ahí. Saludotes a todos los Zacahuils. Hoy hablando de las alitas, porque vamos a hacer un reto ahí de ver quién se come 60 alitas allá al buen Eddie. Y también hablando del agua, pues vamos al gimnasio de Elite Gym. Ahora toda la gente que no va a salir de vacaciones, pues ahí hay alberca, váyanse a echar unas buenas que las necesitas. Pues si no es balneario tú. No, van y se inscriben, obviamente, y ya nadan a gusto ahí en el Elite Gym. Y bueno, vamos a aprovechar también a mandarle un saludo a alguien que estamos necesitando próximamente. Oye, sí, cierto. Un saludote a toda la gente de Casa Romero Barber Shop, ahí al buen Romero Club. Ahí vamos a echarte una llamadita para agendar cita para la semana que entra, porque sí, ya hace falta. Ni modo que vayamos así todos ya como si fuéramos Robinson Crusoe, ¿no? Allá la semana de la moto. Así. Oye, vamos a regresar. Queremos ir a Doha, pero también no exageres, el buen Romero, por ahí vamos a estar visitándote, obviamente ahí en Plan de San Luis, donde tienes seguramente agenda llena, así que para que toda la gente que quiera asistir, pues ya me eche una llamadita, agende su cita, y pues también acá con el buen Juanito Calacas en el Hotel Abastos, precisamente ahí en la zona del Mercado de Abastos, para que vayan y visiten también esta sucursal de Romero Barber Club. Así es, los mejores cortes, la mejor atención, un ambiente muy agradable ahí con toda la gente, ahí con el buen Gus, con el buen Galli, con el buen Poncho,
con el buen Romero, allá en la sucursal de Abastos está... El buen Juanito también ahí está ahí presente. Y bueno, obviamente, agenden su cita y los atenderán con todo el gusto del mundo. Ahí están apareciendo las direcciones y los teléfonos en pantalla de las dos sucursales. Y si no, pues aquí ahorita que regresamos a la ciudad y nos ponen ahí también los supercitos para que ustedes puedan agendar su cita, porque sin cita, no hay visita. No hay visita y no atienden a nadie. Muchachos, seguimos aquí en All Access RT y quiero platicarles un poquito de lo que es ya el programa oficial de la legendaria Semana de la Moto, que empieza desde el miércoles, que empieza con la fiesta retro de DJs a las 11 p.m. Hay otras actividades, pero las oficiales son las del día miércoles a las 11 p.m. hasta la 1 p.m. en la fiesta de DJs. Así es, va a ser el miércoles, pero bueno, para toda la gente que va a llegar allá el jueves 5 de abril, va a ser un paseo regional ahí como en la... nosotros. Por supuesto, ahí en la Isla de la Piedra, famosísima. Este va a continuar obviamente el registro, va a haber shows de freestyle, van a estar los DJs, va a haber diferentes grupos de rock y banda sinaloense también, para en la noche a partir a bailar de la medianoche, esté Genitalica con su concierto a todo lo que da. Y después, por supuesto, el after party ahí en el Oyster Bar. Así es, para el día viernes se viene todo lo que le encanta al Arturo, ¿no? Todo lo que es el todoterreno. Tenemos lo que es la salida de la ruta enduro. Tenemos también lo que es la beach party en el Oyster Bar. Así es, acuérdense que cambia de sede, va a ser en el Oyster Bar. Muy importante eso que vean ahí, la beach party. Ahí va a haber obviamente diferentes actividades. Va a haber el tattoo contest, va a estar el bikini contest. En las diferentes instalaciones también, por supuesto, ahí de donde se concentran el show freestyle, el custom, la chica biker, los stunt riders, el show freestyle. Y el homenaje a los caídos, por supuesto, muy importante. Varios grupos de rock que van a estar abriéndole al Tri de México a las 12 de la noche. Así es, a las 12 de la noche empieza lo que es el concierto, que es uno de los íconos más grandes del rock mexicano, ¿no? Alex Lora y su Tri de México. Y de ahí, pues, si podemos descansar el viernes, amanecemos el sábado. Y el sábado tenemos ahí, aparte, que vamos a estar con la gente de Free Riders. Ahí cotorreando un poquito y... Santo Dios, cierra los ojos, Abraham, no sé qué está pasando ahí. ¿Eso es Mazatlán? No, son las muchachas, no, pero sí están en Mazatlán. Voy a ir. Bueno, por ahí va a haber obviamente esto que estamos viendo, los concursos ahí del Tattoo Contest, el Bikini Contest. El sábado también es la final, ¿eh? Es el sábado, por supuesto, la final va a ser a la una de la tarde, para que estén pendientes ahí. Y bueno, el Magno Despelio, lo más esperado, a las 5 de la tarde. Yo creo que es muy buena hora para ir a saturar las calles, el malecón de Mazatlán, con las miles y miles de motocicletas. Increíble, ve uno una cantidad de motos que yo creo que no se las pueden imaginar hasta que lo vean y lo viven. Y si son parte del desfile, pues qué mejor, ¿no? Así es, para que estén ya sea rodando en la motocicleta o desde afuera viéndolo, para toda la gente ahí de Mazatlán y todos los que van a ir de invitados, pues también hagan presentes en esta caravana multitudinaria, que es algo excepcional. Y bueno, después de eso, después de regresar eso, vamos a tener la clausura a las 10 de la noche y para obviamente termina la fiesta ahí. No, por supuesto, no, ahí es la clausura ahí oficial. Pero obviamente van a ponerse a bailar toda la gente ahí con las chicas lindas de Mazatlán, Sinaloa y de todos los lugares que nos acompañan con los Ángeles Azules. Yeah, vamos a sacarle ahí brillo a la explanada. Y el domingo pues ya realmente son, ¿cómo decirlo?, actividades regenerativas, por llamarlo así. Así ya toda la gente regresa a su casa después de una buena cruda y con su buena michelada. Y no olviden, importante, que no falten a llevarse su kit oficial, por supuesto, a los que están inscritos, y a los que no, pueden adquirir los productos oficiales de la Semana Mazatlán en la tienda y en el outlet que va a haber el domingo también, porque es muy importante que se lleven su recuerdo, así como se acerquen aquí a All Access y vean como este recuerdo que traemos mi buen Abraham, la camisa oficial. Sí, la playera oficial de All Access RT. Comentarles a ustedes, ya es el primer producto de la línea oficial All Access RT que tenemos aquí para todos ustedes. Esta playera ahí la vamos a estar, se está pues ahorita comercializando en línea a través de lo que es la página de Facebook de All Access RT. Tiene un costo de 200 pesos, ahí nada más, ahí costo, digámoslo, de recuperación. Y pues ahí ustedes van a poder tener su playera oficial All Access RT. Recuperación la que vamos a tener este fin de semana de fiesta. Este fin de semana yo no me voy a ir de fiesta. Yo me voy a quedar tranquilito porque la semana que entra sí me voy a estar allá en la semana. Bueno, toda la gente que está disfrutando de estos días santos, pues bueno, hágalo con moderación, cuídense. A los que salen en la carretera o regresan de carretera, pues también revisen su vehículo antes de salir de regreso a casa. Esperamos que regresen con bien y nos veremos dentro de dos semanas aquí en, después de la Semana de la Moto, de la Semana de Pascua. Estaremos así aquí es el 15 de abril para traerles más noticias y todo lo acontecido en la Semana de la Moto Mazatlán. Muchas gracias, DJ. Ahí vale. Nos estaremos viendo. Nos vemos la siguiente semana. Vámonos ya, vámonos, porque todavía hay que llegar por las empanadas, que es fecha de empanadas. Vámonos.